Hi, good evening. Hi, Xiomara. Hi, Elibaldo, Karen, Carlos, and Luis. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Yeah, mejor, teacher. All right, very good. Me alegra oírlo. Very nice. Xiomara, la extrañamos el viernes. Hi, teacher. Se preocupe. Very good. All right, guys. Very nice. Luis, tal vez después ya puede encender su camarita. All right. Hi, Gabriel. Very nice. Elibaldo, sí, lo veo. That's nice. Hello, teacher. Hi, Gabriel. Good evening. ¿No? ¿No llueve por sus casas? Porque por aquí sí. Está lloviendo fuerte aquí. Fuerte, fuerte, ya tiene como 2 horas que está lloviendo, pero estamos bien. Ah, Gabriel. Sí, está feo ahorita. Sí, aquí está lloviendo, pero no fuerte. Y tendrá quizás, sí, quizás como a las 6:30, más o menos 7, empezó a llover por acá. Sí, aquí tiene un rato. All right. Con cuidado ahí entonces, Gabriel. Hi, Carlos Eduardo. Ok, no se preocupe. Very nice. Carlita, hello. Stephanie Lizette, hi. Hi, teacher. Hi, 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 Travis. Hi, teacher. How are you? How was your day? Very tired. Oh, my goodness. And it's only Monday, Travis. Yeah, I know it. All right, very good. Hi, Wilfredo. Hi, good evening, teacher. Good evening, Wilfredo. How are you? Bye. Bye, thank you. Very nice. All right, guys, la buena noticia es que ya mañana descansan. All right, no tienen que estar desvelándose de 8 a 10 mañana, all right, ni toda la semana. Because we finished today. All right, fecha de inicio tentativa les han dado, me dijeron el 18, parece. El 18 de julio. All right, okay. Acuérdese que obviamente esa es fecha tentativa y depende mucho de que usted termine su plataforma, mande sus documentos, all right, y obviamente llenemos la encuesta de satisfacción que nos toca llenar este día a las 8:50. Nadie la ha hecho, ¿verdad que no? No, teacher. Excellent, guys. Very nice. Thank you. All right, very good. Entonces, hi, Stephanie, Michelle. Hello, Anivet, Ivania. Hi, teacher. Hi, Beth. Oscar also. Okay, Michelle, no se preocupe. Tranquila ahí. All right, very nice, guys. So we're going to begin. Vamos a ver el último tema que nos toca ver hoy y luego vamos a repasar un poquito de los lo que estábamos viendo la semana pasada. All right, de los gerundios. All right, so. But right now, I want to begin with this page of your book. Nos vamos a adelantar acá. Excuse me. We have page 44. Vamos a saltarnos esta un ratito. All right. This is just like totals and balance sheets and stuff like that. So we don't need that. We're going to work on this. How to use zero conditional. All right. Now, here we have a... the word if or the word when. For example, what do we do if we have very low assets? That's a question. La respuesta podría ser, if we have low assets, we have to even up prices, or we have to even up prices if we have low assets. Luego tenemos when. Where does your family go if they need a loan? When my family needs a loan, they go to the bank. Or my family goes to the bank when they need a loan. All right? Now, acá tenemos el zero conditional. Voy a dejar de compartir. Y vamos a tratar de entenderlo. All right, zero conditional. ¿Alguien sabe algo sobre el zero conditional? ¿O también es algo como nuevo? Si es algo nuevo, me levanta la manita. Ok, Oscar dice nuevo. Ok, Stephanie también dice nuevo. Stephanie Lisette.
Xiomara, Wilfredo, Carlos Elibaldo, all right. ¿Quién más de nuevo? Luisa Abrego también. Carlos Eduardo. All right, very good. And Carlita, very nice. Okay, very good. Thank you. Si gustan, Kenia también. All right, very good, guys. So what is the zero conditional? In English, we have a special sentences, okay? Though we call them conditionals. Y tenemos cuatro condicionales, solo que el primero empieza en cero. Zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Al final son cuatro, pero al primero le pusieron zero. No me pregunte por qué. All right. Zero, first, third, and fourth conditional. A medida usted vaya avanzando, va a ir viendo el primer condicional, el segundo condicional y el tercer condicional. Al total, al terminar, digamos, va a haber visto los cuatro. Today, we're starting the zero conditional. Zero conditional es el más sencillo, voy a decir. Estructuralmente hablando, es el más fácil y es, lo uso. Uso el zero conditional cuando tengo una acción y una consecuencia real. Por ejemplo, si usted tiene hambre, ¿qué hace? Comer. Come. Si tiene sueño. Dormir. Duerme. Si tiene clase de inglés, conectarse, ¿verdad? Yes, todas esas son reales, ¿ya? Si está allá afuera y no anda sombría y llueve, ¿qué pasa? Nos mojamos. Se mojan, all right, muy bien. Eso es el cero condicional. Cuando tengo una acción y una condición o un resultado, ¿ok? ¿Cómo vamos a armar esa estructura? Eso es lo interesante y lo bonito, all right? Vamos a tener, no sé si ustedes obviamente lo acaban de ver en el libro, pero aparte del manual, no sé si anteriormente ustedes han visto la palabra if. Yes? Yes, no? Hola, hola. Sí. Yeah. Ok. Pero no en forma de respuesta. Por ejemplo, yo le digo, yes, I am. Yes, I am. Sí, ¿verdad? Pero el if no es respuesta. All right. El if es si yo. All right. Si yo tengo hambre, ¿cómo? Ese si yo, ese sí es el if. If I am hungry, I eat. If I am tired, I sleep. If I want to speak English, I practice. Yes? If I want to improve my pronunciation, I listen to movies in English. Okay? Entonces, vamos a verlo así. Vamos a hacer que el cero condicional se arma de dos partes. Voy a dividir mi oración en dos partes, ¿ok? La primera oración o la primera parte es el, le llamamos gramaticalmente, le llamamos if clause. ¿Por qué if clause? Porque inicia con if, ¿ok? Y la segunda parte va a ser como mi resultado, ¿ok? Les voy a enseñar esto acá. Aquí, permítanme. Okay. Yeah. Ahorita voy. Hi, Evelyn and Verónica. No las había saludado. Hello, Oscar and Edwin. Hi. Hello, hello. All right. Veamos aquí. All right. Tenemos zero conditional. Okay. El zero conditional está compuesto de dos partes. El if, que es esta parte de aquí. If I have a problem, o sea, yo voy a usar if, el sujeto, en este caso yo, if I have, eso es presente, if I have a problem, comma, I talk to my friends. ¿Qué pasa si yo tengo un problema? Hablo con mis amigos y amigas. If I have a problem, comma, I talk to my friends. Esta es la condición. All right, lo que podría pasar si yo tengo un problema y este es como el resultado, digamos, o la parte principal.
If I have a problem, coma, eso es importantísimo, I talk to my friends, ¿ok? Ahora, si se fija el verbo have, presente. El verbo en la siguiente parte de mi oración, presente. En ambas partes de mi condicional, de mi zero conditional or my zero conditional, I have simple present, ¿ok? Note, don't forget to use a comma after the if clause. If I have a problem, coma, I talk to my friends. Teacher, ¿y dónde sé que terminó la parte de la if clause? Porque después vuelve a repetir el mismo pronombre, I. If I have a problem, coma, I talk to my friends. Ahí termina, en problem termina mi if clause y en I empieza, por decir algo, el resultado o la parte principal de mi oración. All right, hasta aquí vamos bien. Questions? All right, sigamos viendo y después tal vez tenemos pregunta. Uy, no pasa. No pasa. No está pasando. Espérenme. Eso, que no pasa. All right, vamos a ir de uno a uno entonces. Ok, veamos aquí. All right, zero conditional sentences. ¿Qué hacen estas zero conditional? Estas oraciones de cero condicional, ¿qué hacen? Hablan, por lo general es algo cierto, es algo real. All right, es una verdad general, all right? Something that is normally or always true. Por ejemplo, les decía, si yo tengo hambre, como. Si yo tengo sueño, duermo. ¿Sí? Si yo quiero salir bien, estudio, all right? Por lo general, si uno estudia, sale bien, all right? A veces no, pero igual, all right? So here we have, use the simple present for both if clause and the main clause. Esto es importante. ¿Por qué? Porque en el primer, ese es el cero condicional. En el primer condicional, en el segundo condicional y en el tercer condicional, no en todas va a usar el presente simple, pero en esta sí. Entonces, if plus simple present, if my team loses. ¿Por qué está con loses? Porque team es singular. ¿Por qué? Porque es un uncountable noun, or it's a general singular. If my team loses, comma, I am very sad. Am es presente simple, del verbo be, cierto, pero es presente simple. Pero podemos, esto es como la forma tradicional de un cero condicional. If my team loses, comma, I am very sad. Pero usted le puede dar vuelta. Y puede decir, I am very sad if my team loses. Y aquí de esta forma perdemos la coma. Aquí no hay coma porque el if hace la función de la coma. ¿Ok? Solo voy a poner coma si empieza mi oración with if my team loses. Ahí sí, coma, I am very sad. Pero si usted hace la inversión, le da vuelta. I am very sad if my team loses. All right. Veamos aquí. Next one. We can usually substitute when for if. Igual que en el manual, había una if y había un when. Puede usarse como usted quiera. Si usted se acuerda del if, you can say, if you heat water, ¿qué pasa si usted pone a hervir agua? ¿Qué pasa si ponemos a hervir agua o calentar agua? Ajá, si ponemos a calentar agua, ¿qué pasa? Se calienta la hierba. When you heat water, it boils. Podemos usar if o podemos usar when y es lo mismo. All right. Teacher, ¿pero cuándo ocupo if o cuándo ocupo when? Cuando usted quiera. Así de nice. All right. Ahí no hay regla.
siempre y cuando lo haga de esta forma. O puede decir, it boils when you heat water. Yes, you can say that. All right, vamos a quedarnos aquí hasta ahorita. Preguntas hasta ahorita. Yes, no, questions, no. Oh, okay, qué nice. Si sería, teacher, yo una pregunta. Si sería en una forma negativa, sería como el que está en amarillo. No, lo que está en amarillo lo que dice es que no puede usar una coma. Aquí es al revés. Aquí decimos, I talk to my friends if I have a problem. Si usted pone el if en la parte segunda de su oración, ya no le pone coma. Eso es lo que dice la parte amarilla aquí, Carla. Ok, teacher. All right. Ok. Si usted puede tener condicionales negativas. Usted puede decir, if I am not hungry, I don't eat. Si no tengo hambre, no como. Ahora puede hacerlo también y no hay ningún problema. Pero por lo general, digamos que lo hacemos así. All right, a ver. Les voy a dejar que piensen ahí un ratito. Voy a tomar la primera asistencia. All right, a ver, Carlos Eduardo Artiga Berríos. Present. Thank you. Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Present. Thank you. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. All right, Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Present. Stephanie Lizeth Molina Rodríguez. Presente. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Presente. Ivania Yamilet Domínguez Hernández. Presente, teacher. Yvette Lizeth Figueroa de Calles. Presente, teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia. Presente. Kenia Claribel Peñate Rivas. Wilfredo Arevalo Ortiz. Gracias. Bailin Janet Manzano Montoya. Oscar Armando Romero Mendoza. Presente. Verónica Arelia Ayala Ramírez. Presente. William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Presente. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Presente. Carlos Josué Chávez. Thank you. Carla Lizer García Lemus. Present, teacher. San Luis Antonio Abrego Saravia. Present. Thank you. All right. Any questions about the zero conditional? ¿Cómo vamos con ese zero conditional? Preguntas. Ninguna. Entonces voy yo con preguntas. A ver. Give me one second. All right, vamos a hacer este ejercicio ahorita. Ok, les voy a mandar esta imagen al grupo. Ustedes la pueden hacer más grande, actually. Wait, guys, give me a second. ¿Verdad que no ha escrito ni Nina en el grupo? Ni Caro.
Teacher, I'm here. Ah, claro. Perdone, no la vi entrar. Perdón. Good evening. Ah, qué vaya. Oh, no. She's not going to be on the last class, I thought. All right, guys. Let's see. Les voy a mandar una imagen. Ya se las mandé, de hecho. ¿La recibieron en el grupo? ¿Dónde está? Claro, ya la vi. All right, ¿qué van a hacer en esa en ese worksheet? Se los voy a compartir igual acá. No puedo. All right, igual, usted póngase ahí ahorita a verlo y decimos. Ahí tenemos el ejemplo if or when. Usted puede usar if o puede usar when you want to. And then we have the main clause. If it rains or when it rains. Es uno o el otro, no los dos. The grass grows. ¿Qué pasa cuando llueve? All right, la grama crece. Okay. All right, so that is that. ¿Qué van a hacer en sus grupos? Lo que van a hacer, por ejemplo, dice, if I am late for class, ¿qué pasa si usted entra tarde a clase? No me diga, pero algo pasa. All right. Entonces, eso que pasa lo van a escribir. Acuérdese que son en presente. Entonces, por ejemplo, si dice ahí, yo les voy a dar la mía. If I am late for class, comma, I miss the information. Okay? Or if I am late for class, I don't understand the topic. Okay? Yes? Or if I am late for class, I feel lost. All right, porque me siento como perdida cuando entro tarde. All right, yes. Entonces, fíjense lo que estoy diciendo yo aquí antes que se vaya. Necesito ver esto aquí. Usted puede poner acá, le voy a poner el ejemplo. ¿Pueden ver? Yes, teacher. If I am late for class, I don't. No me vayan a copiar mi respuesta. I don't understand. ¿Ok? Puede ser esa. Puede ser una opción. La otra. If I am late for class, I feel lost. Me siento perdida. All right. If I am late for class, I miss important information. All right. Lo que yo quiero que ponga atención acá es que tanto, obviamente eso ya se lo dieron en el ejercicio. If I am late for class, usted va a poner coma. Lo que sigue esto es presente simple. La primera está en negativo, pero es presente simple. This one, I feel lost, is simple present. I miss, is simple present. Me pierdo de información importante. ¿Ok? No estoy usando ningún otro tiempo verbal. Si en el caso la oración dijera, if he is late for class, por decir algo, tercera persona, o sea, poner he misses important information. La regla de la tercera persona la tiene que aplicar porque es presente simple, afirmativa. ¿Ok? All right. Vámonos entonces. Vamos a abrir grupos. You're going to work. Ahí está la primera parte. Usted con su compañero o compañera termina. All right. If you start, ¿qué pasa si usted estudia mucho? Saca buenas notas. Pasa al siguiente nivel. Aprende. Pasan muchas cosas. All right. Me avisan cuando vayan terminando, please. Voy a habilitarles que puedan compartir ustedes pantalla. Los compañeros que no pueden ingresar a los grupos pequeños se quedan por acá. Pero habían unos que sí podían. All right. Ya los habilité, no sé si los pueden abrir. Luis, no sé si va a poder participar, y Edwin. Ya me salió aquí la opción para entrar en una sala. Ah, ok. Gracias. Yeah, okay. ¿Cuál estaba, Chávez?
Hi, Nina. Hi, Miss, llegando. ¿Y puede participar? Me imagino, espero que la internet no me falle. Vaya, ahorita la mando. De todas maneras, quedó con Carito. Ahorita la mando, espérame. Ok. Ya voy a llegar yo igual a ayudarle, espérame. Ok. Yo no sé qué se me hizo esta niña.
Hi, Maylin, ¿logró entrar? Hi, teacher. Sí, sí, ya, ya me restablece la conexión. Estoy lloviendo por su casa, ¿no? Sí, estaba lloviendo algo fuerte. Ya, yo creo que eso no deja. All right. La voy a mandar a una sala solo para que vea lo que están casi terminando, creería yo. All right. Okay. Bye. Yes. Bye. Hola, Carlita. Hola, teacher. Tuve problemas con el internet y me sacó. ¿Con quién estaba? No me acuerdo del nombre. Y no me acuerdo en la sala tampoco. ¿Y era una compañera? Sí, compañera era. Tania, la 3. Sí, yo creo que sí. Vaya, ahorita. ¿Y por cuál iba, Carlita? Por la 7 íbamos. Ok, ahorita. Vaya, la mandé, Carlita. Gracias.
ya nos faltaba poco, teacher, con Evelyn. Vaya, sí, no, no se preocupe. Lo que pasa es que tenemos una hora asignada para tomar la encuesta. Entonces, por eso lo saqué ahorita. Ah, vaya, vaya. All right, thank you. All right, ¿todos y todas recibieron el link para la encuesta de satisfacción? Yes. Sí, teacher. All right, very nice. ¿Vero, usted la recibió? Sí, teacher. Excelente, very nice. Solo vamos a esperar que entre todos los demás. All right, a ver, no sé si todos lograron terminar o les faltó. Yes, teacher, we make until 13. Okay, all right, that's okay. Lo que pasa es que a las 8:50 exactamente tengo que hacer lo de la encuesta de satisfacción, entonces por eso lo saqué ahorita, all right? So everybody has the link, yes? All right, very good. Vamos a, igual que siempre, siempre que hacemos la encuesta de satisfacción, vemos un video para recordarles cómo es todo el proceso para hacerlo. Y si usted, pues, es primera vez, pues, le cae súper bien que lo vamos a ver ahorita. All right, así es que voy a compartir pantalla para que podamos ver el video. Deme un segundo. Como inglés corporativo, vamos a estudiarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo.
En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. All right, guys, very good. Esto no es nuevo para la mayoría. All right, todos sabemos qué hacer. Igual, solo recordarles la toma de esta encuesta de satisfacción es para cerrar este módulo que estamos, de hecho, finalizando este día. Esperando, obviamente, que usted siga con los cursos acá con nuestro academia en este caso, ¿verdad? Pero no lo compromete a seguir si en caso usted ya no puede o les ha surgido algo, ¿verdad?, que ya no le permita continuar. Entonces, esto es para cierre. Y es otro de los requisitos que tenemos que llenar para que usted quede así como ya habilitado, por decirlo de alguna manera, al siguiente nivel, ¿verdad? Así es que vamos a abrir ahorita el enlace de la encuesta de satisfacción. Y nos vamos a ir, solo déjeme aquí, voy a cerrar esto. Luego tenemos acá, permítanme, vamos a ir todos juntos para evitar algún error. Voy a copiar la orden de inicio acá en el chat de Zoom. All right, esa es la primera pregunta que está ahí. All right, entonces dices, ¿ya todos tienen abierto la encuesta? Sí. Ok, sí, muy bien. Entonces, sí, señora. Gracias. Entonces ahí nos dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y flechas, será proporcionado por el proveedor, puede copiar y pegarlo. Lo acabo de poner ahí en el chat de Zoom para que usted lo pueda solo copiar y pegar. Esa es la orden de inicio. ¿Ok? El número 2, ¿ya todos hicieron la primera? Yeah, all right. En el número 2, el literal número 2 nos dice nombre completo, es según Dewey, ¿verdad? El número 3, correo electrónico, y el 4, que es número celular, con tanto el correo electrónico como el número de teléfono que usted se registró acá con inglés corporativo, correo que usted revisa y teléfono que usted contesta. Esos serían esos dos literales. Número 5, género femenino masculino. Departamento de residencia, que sería la número 6. Donde usted reside actualmente, ¿verdad? ¿Vamos bien todos y todas por la número 6? Gabriel, Xiomara, sí, todo listo. Nina,
Carla, Oscar, muy bien. Karen, ya. Elibaldo. Igual los chicos que están por ahí con la cámara apagada por cuestiones de trabajo o algo, igual sí. Muy bien, todo bien. Gracias. Mailing igual. All right, continuamos entonces. Municipio de residencia, igual donde usted reside ahorita, sería la número 7, y empresa donde trabaja. Recuerde, con esto es la razón social de su empresa, ¿verdad? Así es que, por favor, digítela tal cual. Es la razón social de su empresa, no el nombre comercial. ¿Listos? ¿Listas? ¿Sí? All right. Muy bien. Seguimos entonces. Nombre del proveedor con el que se capacitó, lo despliega ahí. Y buscamos a inglés corporativo, Regal International. Nos dice en la número 10, nombre del curso. Sería inglés principiante módulo 4. Inglés principiante módulo 4. ¿Listos? ¿Listas? La siguiente. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Usted ahí hace la valoración. Léala, son 3, y le da la valoración que usted considera. Está lloviendo súper fuerte aquí. All right, veamos. Seguimos entonces. ¿En qué fecha inició el curso? El curso inició el 13 de junio del 2022. Y termina el 11 de julio 2022. ¿Cuál es la número 14? ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Satisfecho o insatisfecho? La 15 y la 16, esas no son obligatorias, todas las demás sí. Cuando le dé enviar, por favor, y le salga el mensaje de gracias, su encuesta ha sido recibida, la manda al grupo de WhatsApp con su nombre completo abajo, por favor, por cuestiones de auditoría interna. ¿Ok? No sé si alguien necesita refuerzo en alguna de las preguntas. Yo, teacher. La fecha, teacher. ¿La fecha de inicio? Sí. La fecha, ahorita le digo, la fecha de inicio empezó el 13 de junio, Oscar. 13 de junio del 2022, y la fecha, obviamente, finalización es ahora, 11 de julio. Se me salió todo de nuevo. Carlita, ¿usted necesitaba ayuda? Sí, con el nombre de la empresa. No, no sé si solamente es. Ajá. Permítame, ahorita le veo. Y teacher, a mí el nombre del proveedor. Es inglés corporativo, Regal International. Ok, y el nombre del curso. El nombre del curso es, ahorita le digo, inglés principiante módulo 4. Módulo 4, sí. Carlita, la razón social de su empresa es colector, SADCB, colector con doble L. Colector SADCB. Sí. Muy bien. ¿Alguien más con algo, necesite ayuda en algo? A ver.
El de mailing ya lo recibí. Carlos Josué Chávez, Carolina Zúñiga Suárez, Verónica Arelia Ayala, Stephanie Michelle, Karen Beatriz, Ibelice Figueroa, Rosalina Alvarado, Xiomara Elizabeth, Stephanie Lisset, Carlos Eduardo, Kenia Claribel. ¿Qué fecha de junio dijo, Ticha? Mándeme. ¿Qué fecha de junio dijo? 13. 13 de junio, ¿eh? 13 de junio, sí. Inglés corporativo, dijo Ticha. Sí, inglés corporativo, Regal International. Evelyn Beatriz, ya, muy bien. Nombre del curso, nombre del curso. Inglés principiante, módulo 4. All right, ready? Nina, ¿qué le pasó? Nina? Hola. ¿Lo logró mandar, Nina? Sí, ya me leyó, Rosalina Alvarado. Es que me parece que se eliminó su mensaje. No, no, no. Es que lo había mandado sin el nombre. Entonces lo eliminé y volví a ponerlo. Okay, perdón. Ah, sí, ya lo vi. Sorry, sorry. No, ya la vi. Yo dije, ¿por qué lo borró, Nina? No, no. No, súper bien. All right, very good, guys. I think everybody was able to do their survey, okay? Voy a tomar la asistencia ahorita ya que estamos acá. Y luego les voy a dar un tiempito más para lograr terminar el ejercicio en el que estamos. Denme un segundo aquí. Teacher, Xiomara le mandó la mía. ¿Mande? Porque no, Xiomara le mandó mi captura. Ah, vaya. Ahí en el grupo porque no tengo acceso a él. Ah, ok, no hay problema. No se preocupe. A ver, Carlos Eduardo Artiga Berríos. Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Presente. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Que aquí todavía no le había cambiado. ¿Cómo? No le había cambiado que ya entró, Carito. Ay, teacher. Qué mal. Edwin Alberto Rodríguez Lobo. Stephanie Lisset Molina Rodríguez. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso, Gabriel Beltrán Pérez, present teacher. Ivania Yamilet Domínguez Hernández, present teacher. Ivette Lizeth Figueroa de Calles, present teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia, present. Kenia Claribel Peñate Rivas, Wilfredo Arevalo Ortiz, present teacher. Lo siento. Meilin Janet Manzano Montoya. Present. Thank you, Meilin. Oscar Armando Romero Mendoza. Present, teacher. Rosalina Alvarado. Present, teacher. Verónica Arelia Ayala Ramírez. Present. William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Present. Carlos Josué Chávez. Ah, Luis Antonio Abrego Sarabia. Present, teacher. Excellent, guys. Very good. All right. All right. A un grupo, Carito me decía que le faltaban como dos o tres, ¿verdad, Caro? Y terminaban. Pretty much, yes. Sí, señora. Creo que al final, sí, la 14 y la 15 solo nos faltaron. Okay. ¿Y los demás terminaron o todavía no? ¿Les falta un poquito? La 14 y la 15 nos hace falta a nosotros, Ticha. Ok. ¿Y los demás? Nos faltó la 1. Atrás y terminaron. Ok. Entonces, la
luego pues nos quedamos haciendo las que nos faltan aquí. A ver, teníamos entonces, if I am late for class. A ver, dos ejemplos. If I am late for class, ¿qué pasa? Mailing entró más después. A ver, Evelyn, if I am late for class, what happens? I can't understand. Oh, very good. If I am late for class, I can't understand. Very nice. Another example. If I am late for class, what happens? Voluntarios, voluntarios, último día, desen gusto, all right? Yo, teacher. They not taking my fruit assistant. If I am late for class? They not taking my fruit assistant. Oh, yeah, cabal. All right, if you're late for class, they don't take your first assist. Yeah, your first assistance. Very good, Elivaldo. Nice. Okay. One more example for number one. If I am late for class, what happens? Verito, a ver, Vero. My notes are bad. Oh, muy bien. Okay, ahora le vamos a cambiar note for grade, Verónica. All right, grade or score, cualquiera de las dos. Okay. Excellent, very nice. Thank you. Okay. Let's see. Number two. When he stays up very late, what happens, Nina? Is the second one? Yes, it is. I'm lost. No le escribí, tengo que leerla del teléfono. Oh. When I stay up very late. When he stay up very late, he arrived at work late. He arrived or he arrives, Nina? Arrived. ¿Con S o sin S? No, sin S. ¿Por qué? No, con S. Nina, Nina. In past tense. Pero con el S, es que ahí fue donde, como entramos tarde. Gracias, querido. Gracias, querido. Nina, te expliqué a medias. La intención es lo que cuento. Entré tarde. Y entonces. Es con la S, teacher. Pero es a Nina, claro. Excuse me. Casi no escucho, está malo el audio. La lluvia. Es que entré tarde. Es que solo le escuché algo del cuando era con la tercera persona, pero la había entendido que era en pasado. Las S, ¿no? Sí, es que lo que pasa, Nina, en ambas partes de la oración va a llevar presente simple. Ah. Entonces, si usted dice, if he stays up late, ¿qué le sucede a él? Se enoja por decir algo. He gets angry. Entonces, gets tiene que ser con S porque es presente simple. Ok, carito, got it. Pero para, solo para la tercera persona, ¿verdad? He, she, it. No, para todos. No, every. O sea, para solo he, she, le pongo S, pero los demás le pongo presente simple, Caro. Ah, sí, no, la S, sí. Ajá. Sí. Ok. Very nice. Ok. A ver, Xiomara, if he stays up late, what happens? Excuse me? He is tired during the day. Ah, he's tired during the day. Very nice. Okay. Let's see. Chavez, number three. People get hungry. Okay. People get... Esa no la hicimos con Evelyn. Bueno. Pero ahorita voy a hacerla yo. People get angry if I date, quiero decir, si ellos no desayunaron. If they don't have breakfast. People get angry, huh? Yes. Entonces la segunda parte sería if they don't have breakfast. Muy bien, Chávez. Yes, Tarito.
Teacher, I want to say my sentence. Answer my sentences. Yeah. Yeah. People get hungry when they make exercise. Also, yes. Yes. Yeah. Okay. En ese caso, Caro, no le vaya a poner coma porque ya sea el if o el when es sustituye la coma. ¿Me entendió, Caro? ¿Cuál coma? Ah, es que como entró tan... A ver, Caro. Lo que pasa es que tenemos dos. Le voy a escribir aquí, Carito. Oye, Caro y todos, obviamente. No aquí, se... aquí aplica, if I am late for claro, class, aquí. I am extremely lost. Yes, all right, mire aquí, Caro. Caro y todos y todas. All right, if I, okay. Si usted empieza con if I, por ejemplo, if, si empieza con if, usted le va a poner coma para separar. ¿Sí? Ok. Pero si usted hace lo que estábamos haciendo en esta oración, permítame. People get hungry if they exercise. En esa, en, como el if lo puse después, entonces el if es la coma. Ah, ok. Pasa la coma, ¿ya? Igual que cuando usted puso when, no hay problema. When, yes. All right, people get hungry. When they exercise, right? No tengo que colocar el verbo make. Porque oh, así lo puse. Está okay. Bien. Lo okay. Exercise puede ser verbo o nombre, Caro. Okay, teacher. Right. Understand. Okay. So, si pone el if como segunda parte, ya no lleva coma. O si pone el when, no lleva coma. Ahora, si les da okay. Así, if they exercise, people get hungry. Ahí sí va, ahí iría coma. Ah, okay, perfect. Thank you. Thank you. All right. Veamos. Number four, if you study hard. A ver, Luis, if you study hard, ¿qué pasa? La teacher no le dice, are you sure? If you study hard, you have good grades. Excellent. If you study hard, you have good grades. Simple. All right. Very nice. A ver, Carlita, otro ejemplo con esa, Carlita. Lo mismo tengo, teacher. No puede ser posible. I will have good grades. Pero puso el will, Carla. Sí, I will. Okay. Porque tiene que ser presente, presente, no presente, futuro. Ya ve qué importante, aunque pareciera igual, pero no es la misma, Carlita. Ah, ok. Ah, pues no es la misma. Quítele el will y solo déjele el verbo, Carla. ¿Ok? Ok. Muy bien. A ver, Wilfredo, hagamos la siguiente, Wilfredo. When she watches a movie... Este. If she is she permítame, teacher, que esa no la hicimos, pero la cuatro no la, perdón, la cinco no la hicieron. No, teacher, no lo hicimos. Ok. Hagámosla juntos, Wilfredo. Teacher, yo la traté de hacer, pero no sé si está correcto. Revisémosla. Ok. La number five. Yes. When she watches, watches a movie. When she watches a movie. Uh-huh. If she put attention. When she watches a movie, ella pone atención. If she put attention. Ah, a ver. Pero, ay, perdón, pero ya empezaba, permítame, quiero verlo. Ah, pero ya empieza con when she watches a movie. Y a la otra parte no le puedo poner if Edwin. Ok. All right, entonces sería when she watches a movie, ella pone atención. Entonces decimos uh-huh. When she watches a movie, she pays attention. No decimos puts attention. She pays attention. Yeah? A ver, okay. Gabriel, you have a question?
Gabriel, ¿qué se me hizo? Ah, creo que se desconectó. A ver, otro ejemplo con when she watches a movie. Ivania. Yo, teacher. A ver, Ivania, y después el Ibaldo. Ok, when she watches a movie, she falls asleep. Ok, that's good, yes. Ok, a ver, el Ibaldo. Ok, teacher. She gets sentimental. ¿Again, el Ibaldo? She gets sentimental. Oh my goodness. Okay, so when she watches a movie, she gets sentimental. Ah, okay, nice sentence. Very good. A ver, Gabriel, creo que se desconectó un ratito, Gabriel. Sí, teacher. Sí, se me fue el ratito. Pero la misma respuesta, como le hicimos con el Ibaldo, así le pusimos también, y get sentimental, o sea, lo mismo vimos pues. Ok, perfecto, very nice, thank you. A ver, Yvette, ¿no me ha participado, Yvette? Sí, teacher. La seis, Yvette, when I cross the street, ¿qué hace usted cuando cruza la calle? When I cross the street, ¿qué hago? A ver, when I cross the street, I arrive my house. Oh, okay. When I cross the street, I arrive to my house. Okay, could be. Yes. Yeah, that's okay. Karen, what do you have for that one? When I cross the street. When I cross the street, I see the traffic light. Yes, very nice. That's very advisable to do. A ver. I can't do my homework. A ver, ustedes trabajando en la plataforma no la pueden hacer, ¿por qué? I can't do my homework if or when. ¿Alguien? Anybody? What is the number? Sorry. It is number 7. I can't I can do my homework when I don't pay attention in class. Like today. No, teacher. Today I was late. But when I enter, I pay attention. All right, that's okay. Very good. A ver, Wilfredo tiene esa. I can't do my homework. No, no, no. No, no tengo eso. No tiene eso. Okay, no se preocupe. A ver. Xiomara, what do you have for that one? I can't do my homework if I don't pay attention in classes. Okay. All right. A ver, he always smiles. Ajá, Maylin, he always smiles. I don't understand, teacher. Ah, okay, es que usted estaba con la tutora. La que explica mal. Teacher, para en esa pusimos, wait me a second. Ajá. He always smiles when he see his girlfriend. When he see or when he sees, Carito? Sis. Yes. Sis. Okay. Teacher. Sorry. Are you sure? Are you sure? I am very sure. Usted nos dejó traumas con ese. Are you sure? You know. I know. Bueno, pero al menos se acordará, Carito. Yes, always, teacher. All right. A ver, if I miss the bus, ¿qué pasa si usted no alcanza el bus? Si se le va el bus, ¿qué pasa? If I miss the bus, Oscar. I am late for work. Yes, very good, Oscar. If I miss the bus, I'm late for work. Very nice. Thank you.
All right, next one. Let's see, guys, here. When you make lots of noise, ¿qué pasa? When you make lots of noise, ¿qué pasa, Nina? Nina, me ha de estar diciendo una maravilla respuesta, pero no le oigo nada. Yeah. Your neighbor gets mad. Oh, very good. When you make lots of noise, your neighbor gets mad. Okay, very nice. Yeah. All right, very good. Nice sentence. All right, veamos la otra. Tea tastes sweet. Ajá. Anybody. Luis, ajá, Luis. Ni por ser el último día, Luis. Usted tiene que estar participando mucho. Okay, teacher. If we put sugar. Excuse me? If we put sugar. Oh, yes, yes, yes. Tea tastes very sweet if we put sugar or if we add sugar. All right, very nice. Thank you. All right, Veronica, next one. You should eat less. When someone is with you. Oh, okay. All right. Okay, very good. Number 13. I always take my umbrella. ¿Quién quiere hacer esa? Okay, John. Este, I always take my umbrella if I think it's going to rain. Pero fíjese que no, porque no es presente simple ese. It is going to rain, no es presente simple. La tendríamos que cambiar, Chávez, por I always take my umbrella when it rains. All right, okay. Que la regla es presente en ambas partes de la oración. Sí, entonces cuando uso going es que lo uso como en... Como futuro. Y ya no es como futuro. Y ya no es precisamente el cero condicional. Ah, ok. Okay, right. Ok, entonces... Corríjame, teacher, ¿cómo sería ahí si yo digo I always take my umbrella if I think? No, no le ponga if I think. Acuérdese que el cero condicional es algo real, es algo que usted está seguro, digamos, que va a pasar. ¿O qué pasa? Entonces diría I always take my umbrella when it rains. When it rains. Ah, okay, teacher. Thank you. Y rains con S, ¿verdad? Teacher, ¿sí? Yo había puesto, pero no sé por qué, me sonó bonito. When is raining? No. Le sonó bonito, pero no está correcto. Sí, no sé por qué. All right, when it rains. Lo dejamos en presente simple, ambas partes, ¿ok? Esa, acuérdese, bueno, a ver, Chávez, alguien dijo teacher, no sé quién dijo teacher. Teacher, ah, dígame, Oscar. Yo le puse, if it rains. If it rains, sí. If it rains. Ok. Ok. Ahora, para los que entraron un poquito después, all right, acuérdense que, les decía a los compañeros, hola, ¿me escuchan? Sí, ok. Les decía a los compañeros cuando iniciamos a ver esto del cero condicional, que en inglés hay cuatro condicionales, ok. Y empezamos por el cero, que es este que estamos viendo. Zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Son cuatro, ¿ok? Cada uno tiene su estructura bien particular y el uso, obviamente. El cero condicional es el más sencillo, porque en ambas partes de mi oración yo ocupo el presente simple y es una verdad general. Yo les decía a los compañeros temprano, ¿qué pasa? Bueno, yo les decía, si usted tiene hambre, ¿qué hace? Come. Si necesita dinero, ¿qué hace? Trabaja. Si quiere comprar unos zapatos, ahorra. All right, entonces es como algo, voy a decir lógico, ¿verdad? Si llueve y no tengo sombría, me mojo. All right, entonces en ese caso vamos a usar el cero condicional. Y su estructura es presente en la primera parte de mi oración y presente en mi segunda parte de la oración. ¿Ok? Cuando vean el primer condicional, es otra estructura.
va a llevar, la primera parte lleva presente simple, pero la segunda parte ya no lleva presente simple. Y así se va volviendo un poco más complejo a medida va subiendo al primer condicional, al segundo y al tercero. All right? Y ya no se vuelve algo real, sino que algo hipotético. Si yo jugara la lotería, me ganara dinero, pero ni juego. All right? Entonces, ahí vamos con esa hypothetical situations. Pero en el caso del cero condicional, es real. Si llueve y no ando sombría, me mojo. Yes, Ivette. Sí, teacher, ahí tengo una pregunta. Por ejemplo, en la oración 10, dice, when you make lot of noise, yo puedo responder, I cannot. O siempre es una, o siempre se utiliza para uno mismo la pregunta. O la oración siempre es hacia uno mismo. No necesariamente. Ajá, por eso le pregunto. O sea, porque dice, cuando usted hace mucho ruido, entonces nosotros pusimos ahí, yo no puedo dormir. Entonces, sí está bien así la estructura de la oración. When you make lots of noise, I cannot sleep. Sí, sí, porque imagínese, por ejemplo, por decir algo, usted vive con, claro, no, su hermana, por decir algo, y usted le dice, mira, cuando haces mucho ruido, yo no puedo dormir. ¿Ya? All right. Yes. O yes. Cuando haces mucho ruido, el vecino se molesta. ¿Sí? Ok. Yes, yes. All right. Ok, teacher, sí. Very nice, yes, thank you. Thank you. Very nice, ok. Entonces, algo así es el cero condicional. Entonces, el cero condicional, como todos los otros condicionales, tiene su propia estructura, que es el presente simple en ambas partes de la oración. ¿De acuerdo? Yes. Y es una acción con una consecuencia, por decir algo. Veámoslo así, tal vez nos ayuda eso. Questions? No? No questions? All right. Terminemos entonces. When I'm sad. When I'm sad, I cry. Pero eso me pasa a mí, tal vez a usted no. All right. When I am sad, I'm cry. ¿Qué hace usted, Karen, when you're sad? Esa sería mi respuesta también, pero pusimos... When I'm sad, I go for a walk. Okay, perfecto. Very nice. Ajá, Gabriel. When you're sad? I love my star in my room. Encierro mi cuarto. Oh, you close the door of your room. Okay, para estar solo. Okay, very nice. Yes. Okay, a ver, Carlita, when you're sad, ¿qué hace cuando usted está triste, Carla? When you're sad. Me pongo a llorar, teacher. I cry, simple, I cry. Pero hay gente que come, hay gente que ve tele, hay gente que duerme, hay gente que sale a pasear, no sé, all right? So many different things, okay? Independiente. Todas las anteriores. All right, very nice. Okay, vamos a ver la última, creo que nos queda ahí. When he cleans the house, ¿qué pasa? When he cleans the house. Ajá, anybody? He listens to music. Okay, when he cleans the house, he listens to music. Muy bien, ¿qué otra? When he cleans the house? He feels very nice. He feels nice, okay. All right. It could be a smell. It smells delicious, for example. When he cleans the house smells delicious, see? O sea, no va a oler el bien, sino que la casa. Yeah. All right. Very nice, okay. Okay, veamos entonces. Regresemos al libro. Vamos a hacer, permítame, solo quiero ver esto. Vamos a hacer,
All right. Vamos, nos vamos a ir aquí. Ejercicio 5 de acá. Page 44, exercise 5. Ese lo van a hacer en grupo. Ese lo vamos a saltar. All right. Ok, voy a compartirles otro ejercicio para tener seguro eso el de la, del zero conditional. Oh no, I closed it. Denme un segundo. Y vamos a ir terminando con esto aquí. Teacher, una pregunta. Es que ahorita que estoy viendo ese, es la number one, está en las tareas, en el examen. Pero me salen malas. The first one, the page 44. If I wake up, pero tenía la pregunta porque ya la he hecho de varias maneras y me sale mala. No sé si solo se completa el wake up. Coma el otro, se escribe completa la oración porque ya la hago y me falla. If I wake up late, I am late for work. ¿Eso puso usted? Yes. Yo puse ese, estaba bien, pero de ahí las demás son diferentes. ¿Las demás qué? Son diferentes. Yo la voy a revisar, Caro. All right. Okay. Yo voy a revisar antes de retirarnos para ayudarle con esa ahí. A ver. Les voy a poner esta aquí. Se los voy a poner en el grupo. Dame. Y lo está poniendo con apóstrofe, Caro, no. No. Y ahí ya la voy a ver, permítame. All right. Vamos a trabajar en la página 44, ejercicio 5, que les acabo de mandar. Ahí tienen que leer, por ejemplo, en la 1A, en la 1 tenemos A y B, entonces tenemos A y B. Tiene que leerla. Hay una que tiene sentido y la otra no tiene sentido. ¿Ok? Entonces tiene que escoger cuál sí tiene sentido. All right. Entonces esas se las dejo ahí para que trabajen. Lo que los voy a mandar a los grupos ahorita, ejercicio 44, perdón, página 44, ejercicio 5 y luego eso que les acabo de mandar. All right. Let's go. Y en eso veo esa, Caro. Oye. Vuelvo a las salas. Stephanie Lisette, no sé si ya puede participar o todavía no. Los demás sí nos podemos ir. Ok.
está. Claro, perdone que las interrumpa, las tres. Okay. ¿Qué me dijo que era, Carito? El examen. Yes, teacher. Tarea 19. Ok. Tarea 19. Ok. Ya le reviso hoy. Ok, teacher. Thank you. Ok, girls number 7, right? When Thomas watches his favorite TV program, he feels boring. Thomas watches his favorite film when he feels boring. The B. Right? Vamos a ver qué dice la. No me funciona el micrófono. Ahí dile el examen parte 4, please. Teacher, dice Nina, porque se quedó sin micrófono, que también la parte 4 del examen, please. Mire, ahorita le estoy poniendo aquí. If I wake up late, I am late for work. A ver, déjeme ver cómo lo puse. La parte 4 del examen. Ok, ahorita veo. If I wake up late, comma, I am late for work. ¿Será que me falta el punto? Nina, perdón, Caro, y está escribiendo toda la oración. ¿Cómo? Está escribiendo toda la oración. Sí, pero sí le me faltaba el punto, teacher. Es que a veces le falta el punto, teacher. A veces es el apóstrofe, a veces es que el espacio, entonces a veces uno no sabe si está bien o mal. Pueden ser varias las fallas. Vaya. Pero en la segunda de esas mismas. Ajá. ¿Cómo va? ¿Qué dice? My son burns if he cooks alone. Burn the food. Ahí está, ya se lo puse. If he cook. La parte 4 del examen, decía Nina. Ah, ok. Okay. Voy ahorita, Nina. En cuál de todo, Nina, o sea, parte 4, la primera parte o la otra. Carito, ¿me ayuda? Dígame, teacher. No sé qué, o sea, parte 4 dijo Nina, pero no sé cuál parte de la parte 4 o toda la parte 4. Allá me está escribiendo, regáleme un segundito, teacher. Allá. Las oraciones parecidas a esas. Ahorita reviso, espera. My son. Ay, se me perdió. My son burns the burns the food if he cooks alone. Yes, it's right. Nina, pero es la misma. If I wake up late, como I am late for work. Ya le funcionó. Igual que la otra. My son burns the food if he cooks alone. ¿Ya le funcionó, Nina? Ok. Ok, me voy a salir de la sala de ustedes para que sigan trabajando. Thank you. Thank you.
All right, guys, we're going to share the last exercise from the book here. Vamos a ver acá. Number one is I. Y esa es parte de su ejercicio. Let's see. Karen, if I... If I wake up late, I am late for work. Very good. If I wake up late, I am late for work. All right. Number two, Xiomara. My little brother cries when he loses things. My little brother loses things when he cries. He will wake his little end. Xiomara, las del libro. My son burns the food if he cooks alone. Very good. My son burns the food if he cooks alone. Number three, if employees, a ver, mailing. ¿Cuál, teacher? Number three. De cuál. Del libro, la que tengo aquí en pantalla. No sé si no puede ver. If employees don't eat well, they aren't healthy. Healthy, muy bien. If employees don't eat well, they are not healthy or they aren't healthy. Very nice. A ver, Evelyn, number four. When she pays her bills on time, she doesn't have to pay extra money. Excellent. When she pays her bills on time, she doesn't have to pay extra money. All right, luego nos queda Oscar, number five, if the incomes. Okay, teacher. If the income are good and employees receive and bonus. Yes, receives con S, ¿verdad, Oscar? Yes, teacher. If the incomes are good, an employee receives a bonus. Right. A bonus. Yes, very nice. Carla, can you do number six? We? We sell more product. When we know the customer needs. Yes, solo que Carlita, en ese caso no le ponga S a ninguno de los dos verbos porque hablamos de we, Carla. Ese solo va para he, she, it. Okay. Yeah. Okay, so we sell more products when we know the customer's needs. Okay, yes. Okay. All right, guys, very good. It's almost time to go. Te tomo la última asistencia y obviamente antes de eso agradecerles por estar acá todas las noches conmigo, aguantando un poquito. All right, y espero que hayan aprendido pues igual un poco, ¿verdad? Espero volverles a ver. Y si no, pues suerte y sigan adelante. Ok, voy a tomar la última asistencia y se pueden descansar toda la semana. Sí. Yes. ¿Me regala un minuto? Sí, claro. Y yo sí quiero darle las gracias porque me ayudó a aprender a querer un poquito el grammar. Y eso es muy bueno para mí. Muchas gracias. Muy buena maestra. Muchas gracias, Nina. Gracias. Very nice. Ahí vamos queriendo la grammar un poquito. No se preocupen. A ver. Carlos Eduardo Artiga Berríos. Present, teacher. Carlos Elibaldo Abrego Mármol. Present, teacher. Carlos Mauricio Gamero Aguilar. Carolina Zúñiga Suárez. Present, teacher. Alberto Rodríguez Lobo. Present, teacher. Stephanie Lizette Molina Rodríguez. Stephanie Michelle Zúñiga Hueso. Gabriel Beltrán Pérez. Present, teacher. Ivane Yamilet Domínguez Hernández. Present, teacher. Lizer Figueroa de Calles. Present, teacher. Karen Beatriz Morataya Segovia.
Present. Kenia Claribel Peñate Rivas. Wilfredo Arevalo Ortiz. Present, teacher. Thank you, Unai. You're welcome. Maylin Janet Manzano Montoya. Present, teacher. Oscar Armando Romero Mendoza. Present, teacher. Thank you, Rosalina Alvarado. Present, teacher. Verónica Arelia Ayala Ramírez. Present, teacher. Gracias. A usted, William Ernesto Tobar Chacón. Xiomara Elizabeth Cisneros Rosales. Present. Evelyn Beatriz Ventura Paredes. Present. Carlos Josué Chávez. Present, teacher. Gracias. Ya sabe, Carla Lizer García Lemus. Present, teacher. Luis Antonio Abrego Sarabia. Present, teacher. Thank you. Thank you, guys. Así es que los veo luego. Pórtense bien y acuérdense de la pregunta. Are you sure? All right, guys. Very good. Okay. Good thank you. Bye. 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 Muchas bye. Carita tiene su micrófono apagado. Thank you, teacher. ¿Hasta cuándo tenemos para completar lo de la plataforma? Ahora. Tonight, right thank now. Thank you. Okay, thank you. Okay, bye. Bye, thank you. Bye, good night. Good night. Good night.